Ministerio de Educación. Buenas tardes. Imainayan Cachcanquichi, Imainayan Cachanquichis, Yamillaco, Camisaraki. El día de hoy quiero expresar mi saludo a nombre de nuestro director, el señor Severo Cubar Marmanillo, director de I. Y nuestro propósito es conocer un poco más en qué consiste la aplicación de las pruebas oral y escrito en este proceso excepcional de evaluación de la lengua originaria. Así que un gusto nuevamente estar con ustedes y vamos a empezar con este propósito. Sí, pues a todos nosotros un poco nos han puesto en apuros debido a que se ha presentado esta coyuntura, a pesar de que año tras año nosotros estamos haciendo la evaluación, dando la oportunidad a los profesores para que ellos puedan evaluarse. Sin embargo, esta excepcionalidad, ojalá sea la última vez, vamos a hacer un esfuerzo para hacer una evaluación como debe ser, al igual que el año pasado, con los mismos criterios, estrategias y también estándares. Entonces, necesitamos ya seguramente instalado el comité de evaluación, en este caso especial, de la evaluación excepcional, y hay seguramente también los equipos de evaluadores y especialistas. Para ellos van estas orientaciones, ¿no? ¿Cuáles son los principios del evaluador? Tenemos tres principios que hay que cuidar bastante, hay que tenerlo muy en cuenta. El primer principio tiene que ver con la estandarización, es decir, aplicamos las pruebas en las mismas condiciones a todos, sin excepción, ¿no? Y estas pruebas para todas las lenguas tienen los mismos estándares, tienen los mismos indicadores y las mismas rúbricas. Lo que varía son, en este caso, las lenguas, ¿no? El segundo principio es la confidencialidad. Acá tenemos que asegurar que los docentes inscritos, ellos solamente, tengan, y evaluados tengan, acceso a las pruebas, ¿no? Y a la vez retornen todos estos instrumentos que vamos a utilizar a la sede central del MINEDU. Asimismo, deberá suscribir y cumplir estrictamente el acuerdo de confidencialidad que tenemos que guardar como evaluadores, como comité especial, como especialistas. El tercer principio tiene que ver con probidad. Actuar con honestidad, rectitud y honradez durante todo el proceso de desarrollo de la evaluación, sin pensar en sacar ventaja alguna a nivel personal o favorecer amistades, a colegas, a familiares. Eso también tenemos que vigilar, ¿no? Son tres principios entonces que todo evaluador, todo miembro del comité especial tiene que considerar. ¿Qué perfil estamos pidiendo para la evaluación? En este caso, para el evaluador a nivel oral y escrito. Los evaluadores tienen que pertenecer al Registro Nacional de Docentes Bilingües en Lenguas Originarias del Perú y tienen que tener nivel avanzado, tanto a nivel oral como a nivel escrito de la lengua originaria. Hemos dicho la vez pasada, mejor si son los mismos evaluadores del año pasado, porque ellos ya de alguna manera tienen una experiencia y una trayectoria y que conocen además los instrumentos. A la vez tienen que hablar con fluidez la lengua originaria en cualquier espacio o situación, respetando las variedades, en este caso, de la lengua que están evaluando. Leer y escribir con fluidez la lengua originaria estandarizada en cualquier espacio o situación igualmente. Eso es lo que tienen que llegar a este nivel de dominio avanzado. ¿Cómo evaluamos? Vamos a empezar a explicar un poquito cómo evaluamos el dominio oral de la lengua originaria. Ustedes saben que el dominio oral consiste en entrevistar al evaluado, ¿no? Y hacerle varias preguntas de acuerdo a los indicadores y la rúbrica que también ya se ha enviado con anterioridad. Entonces, en lo posible, la entrevista debe ser personal, ¿no? O, en todo caso, en el mejor de los casos, dos docentes evaluados como máximo. Igualmente, necesitamos como mínimo dos evaluadores por cada evaluado o dos evaluados, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque a veces una evaluación
de carácter personal, tanto un evaluador como el evaluado puede generar suspicacias, por eso que estamos exigiendo y estamos sugiriendo que como mínimo tengamos en una mesa a dos evaluadores, ¿no? Y como máximo también dos evaluados. Mejor si es una sola persona quien se presenta a la entrevista. El tiempo de duración de la evaluación por cada grupo, si fuera grupo, es máximo de dos, entonces serían 14 minutos como máximo. De entre 5 a 7 minutos por cada evaluado. Es más o menos el tiempo que se calcula para cada evaluado. El evaluador debe tener un reloj o un cronómetro para que pueda marcar el tiempo y pueda conocer cómo está avanzando en términos del tiempo, ¿no? Los docentes evaluados deben escribir sus datos ahí en el formato que, con la ficha de la evaluación oral, tienen que poner claramente sus nombres, sus apellidos, su DNI, el nombre de la UGEL, lugar donde se realiza la evaluación, la fecha en la ficha de evaluación antes de ingresar al espacio donde se realiza la evaluación en sí mismo. Estos datos deben ser verificados por el comité especial con el DNI del evaluado. En caso que tenga sus datos en la evaluación, deberá verificarlos. Ese es un proceso que debe darse como parte del protocolo de evaluación. Las fichas de calificación estarán numeradas, tienen que estar numeradas. El año pasado, desde el ministerio enviábamos ya con nombres y los números correspondientes para este año. En cada UGEL tienen que enumerar, ¿no?, cada ficha en función a los inscritos, la cantidad de inscritos. Una vez que el evaluador tenga las fichas de evaluación, iniciará con la entrevista al docente. Durante la evaluación, el evaluador deberá ir llenando el puntaje en cada uno de los indicadores, ello vamos a orientarles más adelante, que señala la rúbrica. Culminada la evaluación oral, el evaluador tendrá un lapso de 2 y 4 minutos para realizar la suma de los puntajes antes de que ingrese el siguiente grupo. O sea, tiene que garantizar el llenado, en este caso completo, de la ficha, porque sucede que si no lo llena y entra el otro grupo, puede haber alguna equivocación. Para evitar eso, entonces necesitamos que se complete el proceso antes de que ingrese el grupo siguiente. Vamos a ver, ustedes ya conocen, esta es la rúbrica de la evaluación oral, ¿no? Ustedes saben que esta rúbrica tiene 10 indicadores, 10 ítems. De 1 al 7 son los indicadores, digamos, específicos, y hay que hacer las preguntas en lo posible para cada indicador. En cambio, de 8 al 10 son indicadores más generales que tienen que calificarse en función a lo que ha sucedido en los anteriores indicadores. Como ven ustedes, los indicadores van de arriba abajo, se van complejizando, ¿no? Mientras que el indicador 1, 2, 3, 4, 5, sucesivamente, son, si se quiere, capacidades un poco más fáciles, ¿no? Los otros son un poco más con complejos, ¿no? En ese sentido, ahí, por ejemplo, el indicador entiende y responde a preguntas, que tiene un conjunto de indicadores para poner la valoración y la puntuación, ¿no? Supuestamente es un poco más específica que, por ejemplo, argumenta sus ideas, ¿no? Entonces va de menos a más. Repito, los indicadores de 1 al 7 son más específicas, hay que hacerles las preguntas correspondientes, mientras que de 8 al 10 son más generales y son consecuencia de lo que han respondido en la primera fase de esta ficha. Esta es la ficha, como ustedes ven, ahí necesitamos que los participantes puedan poner claramente sus datos arriba y ya con los datos, los evaluadores tienen que poner el puntaje correspondiente según los indicadores que hemos mencionado, ¿no? En el puntaje hay para marcar con lápiz, o en todo caso, si no habría lápiz, ya con lapicero, como posible con lápiz, para marcar, dependiendo de sus respuestas, si es 0, 1 o 2, respectivamente, como vamos a indicar un poquito más adelante.
Ahí tenemos nuevamente la rúbrica ya con la puntuación correspondiente, ¿no? Respecto de la calificación, entonces, es incorrecta la calificación cuando no hay coherencia en las calificaciones. Es decir, como ustedes ven en el indicador 1, entiende y responde preguntas, el evaluador de esta ficha, en esta ficha le ha puesto puntaje 0, ¿no? Significa que el participante no responde sencillamente, no responde. En cambio, en el indicador 6 comenta sobre un texto escuchado o en el indicador 7 argumenta sus ideas, le ha puesto 2. O sea, hay una incoherencia, eso no puede pasar, ¿no? Las primeras preguntas, en este caso ítem, son clave para que los siguientes puedan seguir respondiendo. Por eso que estas incoherencias no se deberían dar. Igualmente, entonces, a diferencia del ejemplo anterior, es correcta la calificación cuando hay coherencia en las calificaciones. En este caso, como ustedes podrán ver, el indicador 1, por ejemplo, entiende y responde preguntas, ¿no? Le ha puesto puntaje 2. Igualmente, en el indicador 2, también similar 2. En el 3, 2. Pero en el cuarto, cuando se pide que relate o narre situaciones cotidianas, le ha puesto 1. ¿Qué dice la escala de valoración para el 1? Dice, relata, narra situaciones de forma secuencial, de manera general, sin detalles. Si ha hecho eso, entonces le han puesto un punto. Y el indicador 7 argumenta sus ideas, le ha puesto 0 puntos. Significa que no responde o se expresa, pero no argumenta. Entonces hay que tener bastante cuidado. Este es el ejemplo tipo, digamos, de lo que debe ser una calificación con coherencia, cuando hay coherencia. A nivel escrito, ¿cómo evaluamos a nivel escrito? Primero hay que prever todo lo que son algunas condiciones como ambientes, ¿no? Hay que prever que tenga un ambiente visible, adecuado para este proceso de evaluación. Deben contar también con alguna señalización que indique al participante. Igualmente, respecto a los grupos de evaluación, la evaluación escrita se realizará en grupos de 20. Nosotros estamos sugiriendo que sea máximo 20 personas que entren a un aula a ser evaluados. El Comité Especial en coordinación del coordinador de la UGEL o sede de evaluación realizará la distribución de docentes en grupos de 20 debidamente separados. Eso puede hacerse a nivel seguramente del orden alfabético. Ya tomarán ciertos criterios cada UGEL para distribuir a las aulas, ¿no? La duración de la evaluación. El tiempo que dure la evaluación, estamos calculando que sea de 60 minutos. Igual cuando están resolviendo la prueba escrita, también hay que verificar el DNI, porque se supone que el participante va a colocar el DNI en su respectiva carpeta y el aplicador de la prueba puede tranquilamente contrastar la lista que deben firmar al ingreso con el DNI correspondiente, a fin de evitar, digamos, que pueden haber algunas situaciones no necesariamente limpias. Importante, solo se aceptará en el aula, ¿no? De evaluación a los docentes que están inscritos, que están debidamente inscritos para esta prueba excepcional. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Para la calificación, en este caso, que vamos a ver también más adelante, se debe recortar las líneas punteadas antes de calificar las pruebas. O sea, arriba en la parte superior hay unas líneas punteadas después de los datos generales y es hay que hacerle recorte y solamente nos quedamos con la prueba para que los evaluadores puedan revisar y poner el puntaje correspondiente. Eso se hace en función a la rúbrica que ustedes ya conocen y que hemos también enviado en su oportunidad. Ahí tenemos la rúbrica de dominio escrito, ¿no? En este caso es de comprensión de textos. Ustedes saben que va a haber una lectura, va a haber
un texto de lectura y hay que evaluar, poner el puntaje correspondiente en función a estos indicadores que ustedes ven. Son dos niveles de comprensión. Un nivel es de comprensión explícita, aquella información que aparece explícitamente en el texto, y el nivel de comprensión, digamos, de inferencia, cuando infiere o interpreta la información que no necesariamente no está explícita en el texto, ¿no? Ahí tenemos cuatro indicadores, dos para el nivel de información explícita y dos para el nivel de inferencia, ¿no? Con la correspondiente escala y el puntaje correspondiente. El nivel de información explícita vale cada una a un punto, mientras que el inferencial vale cada pregunta a 2 puntos. Total, 4 puntos, sumando los de información explícita, total en comprensión lectora, tenemos 6 puntos. Seguimos con la segunda parte de la prueba escrita. En este caso, nos referimos a la producción de textos, ¿no? En la producción de textos, igualmente, hay dos indicadores que son relacionados al tipo de texto que van a producir y 5 indicadores que van a ser calificados en función al texto escrito anteriormente y servirá como marco para poner las notas correspondientes, ¿no? El indicador específico 1 tiene que ver con la redacción de textos de actividades de la tradición cultural. El 2 tiene que ver con un recurso más argumentativo, ¿no? El 3 con el uso del alfabeto oficial. Con el 4 con la redacción usando la estructura sintáctica o respetando los signos de puntuación. El 5 con la coherencia en sus ideas. El 6 con que si usan los conectores de acuerdo a la organización gramatical de cada lengua, y el 7 con el vocabulario. Vamos a ir un poquito por partes para explicarles mejor. Este es el espacio de la prueba para que los evaluados puedan producir, puedan escribir, puedan redactar, ¿no? Hay dos, en este caso, textos que deben desarrollar. Una primera está referida a la actividad sociocultural o socioproductiva y una segunda al tema de la argumentación respecto a un pequeño texto que se va a colocar para pedir cuál es su idea, cuál es su opinión sobre ese texto. En el primer caso, respecto de la actividad sociocultural, si bien el texto nos va a ofrecer el nivel de conocimiento de la cultura, en este caso de la cultura local, de la cultura andina o amazónica, de alguna manera de nuestras comunidades, ¿no? Tenemos que evaluar la capacidad de redacción. Esa redacción tiene que guardar cierta coherencia. No por el hecho de que se trata de nuestras lenguas originarias, van a tener que redactar como les salga, ¿no? Ahí tienen que cuidar de todas maneras mínimamente algunos signos de puntuación, en fin, eso es importante considerarlo, ¿no? En el segundo caso, en el texto argumentativo, se va a presentar un texto motivador de un pequeño párrafo y sobre eso vamos a pedirle su opinión, ¿no? Entonces, necesitamos que esa opinión sea sustentada, sea fundamentada, ¿no? Igualmente, redactando como debe ser. Todo eso se califica, tiene como máximo 2 puntos en cada caso. En el caso de las otras puntuaciones, sale en función a estos dos tipos de texto, ¿no? Habíamos considerado que el indicador 2-3, en este caso, era, por ejemplo, referido al tema de uso del alfabeto oficial, ¿no? Si en las dos redacciones los profesores evaluados han usado el alfabeto oficial, o sea, para vuestro conocimiento, de las 48 lenguas en el país, 41 ya tiene alfabeto oficial, o sea, ya están normalizados, ¿no?
Claro, hay siete lenguas que todavía faltan. En esas siete lenguas no le vamos a pedir en este caso este criterio. Básicamente esto es para las lenguas que tienen ya alfabeto oficial reconocido, aprobado legalmente, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, si en los dos textos ha escrito utilizando el alfabeto oficial, lógicamente tiene que tener el puntaje máximo que es 2, ¿no? Y así sucesivamente poner las otras calificaciones que ustedes ven en la parte de abajo y que si puedes volver por favor atrás, si volvemos atrás vamos a ver efectivamente que el 3 tiene que ver con el alfabeto, el 4 con la redacción en función a la estructura de la lengua, el 5 con la escritura con coherencia de ideas, el 6 con los conectores y el 7 con vocabulario. Estos puntajes tienen que expresar justamente los indicadores que están en la rúbrica. Total, en la parte inferior derecho vamos a poner entonces el total del puntaje que se ha sumado en el caso de producción de textos. En el caso de la comprensión lectora, vamos a revisar rápidamente. Cada pregunta tiene cuatro alternativas, ¿no? Una de ellas es la correcta. Nosotros, luego de que empiecen con la evaluación escrita, vamos a alcanzarles las claves correspondientes para que, contrastivamente con las claves, puedan poner los puntajes correspondientes, ¿no? Siguiente. Igual en la parte de producción, nuevamente, para decirles que el texto producido en cada parte, porque son dos textos que tienen que producir, hay que revisar en función al indicador. Si el indicador nos pide que redacta sobre una actividad sociocultural, entonces hay que mirar toda la redacción y en función a eso ponerle si es un puntaje máximo de 2, 1 o 0. Igualmente para la parte, para el otro texto, siguiente por favor, ¿no? Igual hay que considerar si el participante evaluado ha hecho una argumentación con ideas, con sustentación, ¿no? Entonces, tenemos que poner dos puntos, de lo contrario será uno o cero. Entonces, lo que quiero decir es que el texto completo, en este caso, solo va a tener dos puntos como máximo. Siguiente, por favor. Ya cuando hemos revisado los dos textos, entonces vamos a poner el puntaje a los indicadores que están en la parte inferior, ¿no? Ahí ya les había dicho que tiene que ver con la rúbrica. En este caso son 1, perdón, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7. O sea, los cinco indicadores de la rúbrica tienen que ponerse en la parte inferior y sacar la suma correspondiente en la parte inferior también. Hay que sumar entonces cuánto de calificación obtuvo en la parte de producción y cuánto tiene en la parte de comprensión lectora. Total, tienen que hacer 20 puntos, ¿no? Entonces, se sumará y se pone en la parte que está indicando, que ustedes están mirando, se pone la calificación correspondiente, ¿no? El evaluador entrega las calificaciones de los evaluados al comité especial. O sea, luego terminado el proceso de calificación, cada evaluador debe entregar al comité especial quienes verifican el nivel alcanzado por el docente evaluado, y que estarán en condiciones ya de pasar, de registrar los logros, en este caso las calificaciones. Niveles de dominio. Acá es bueno precisar, diferenciar las lenguas que están en peligro de extinción con las lenguas vitales, ¿no? Para las lenguas que están en peligro de extinción, que van en la parte derecha, en este caso de la pantalla, ¿no? La relación no es igual con las lenguas vitales. Por ejemplo, en el caso del rango de notas, si sacan entre 0 a 0,5, es no domina. Si de 6 a 9 están en inicio, de 10 a 12 en el nivel básico, de 13 a 16 en el nivel intermedio y de 17 a 20 en el nivel avanzado. No ocurre igual con las lenguas que tienen cierta vitalidad, ¿no? En este caso, la prelación y el rango de notas es un poquito diferente. En el caso de no domina, son iguales. De 0 a 0,5, no domina. De 6 a 11, ahí sí es diferente. De 6 a 11, en inicio,
de 12 a 14 en básico, de 15 a 17 en intermedio y de 18 a 20 en avanzado. Esto es válido tanto para evaluación oral como para evaluación escrita. Y en la parte de abajo ustedes van a ver cuáles son estas lenguas que están en peligro de extinción, ¿no? Por ejemplo, se menciona a Amahuaca, que son básicamente amazónicas y dos andinas: Amahuaca, Arabela, Capa, Nahua, Chamicuro, Iñapari, Iquito, Isconahua, Pucamar, Pucamiria, Maijiki, Muniche, Ocaina, Omagua, Resígaro, Siwilo, Muruy, Munani. Son amazónicas. En cambio, Jacaro y Cao, que son andinas. También amazónicas, Taushiro, Yanesha, Yagua y Bora. Esas son las lenguas que están en peligro de extinción, que van a tener en la calificación un rango diferente a las lenguas vitales. Muy bien, ¿cómo vamos a distribuir las pruebas? Como no es una evaluación ordinaria, donde tenemos tiempo importante para el proceso, este es un proceso muy rápido, entonces hemos considerado lo siguiente. El MINEDU, ¿no?, envía al presidente del comité especial las rúbricas, que ya hemos cumplido con eso, y las pruebas vía correo electrónico. En este caso, en el caso de las pruebas orales, vamos a depositar la ficha y el banco de preguntas el día de hoy, ¿no?, más tarde, a los correos de las comisiones especiales que se han instalado ya. Y en el caso de la prueba escrita, que es mañana a nivel nacional, a nivel de la SUGEL que han solicitado, el día de mañana vamos a depositar en el correo del presidente del comité o de alguna persona clave del comité, de manera que puedan ellos imprimir, recoger e imprimir la prueba en función a la cantidad de los participantes que se han inscrito, ¿no? Por eso es importante, para la comunicación, que nos deje claramente el correo. Ya tenemos casi de la mayoría esta condición para la comunicación, pero igual esperamos tenerlo en las próximas horas. Entonces, repito, mañana se estará depositando al correo electrónico la prueba escrita, ¿no?, con 1 o 2 horas antes. Por eso se sugiere que la evaluación se dé a partir de las 10 de la mañana, entre las 10 y 11 de la mañana, de manera que tengan un tiempo suficiente para preparar, en este caso, las pruebas, ¿no? O para imprimir y organizar las pruebas. El director de la UGEL asigna una impresora, en este caso de la UGEL, para imprimir y fotocopiar las pruebas con total confidencialidad. Recepciona las rúbricas, en este caso el presidente del comité especial debe recepcionar las rúbricas y las pruebas y las imprime en las cantidades de acuerdo al número de docentes que se evaluarán. El comité especial, en este caso en pleno, tiene la responsabilidad de resguardar, en este caso, las rúbricas. Igualmente debe verificar que las bolsas contengan las rúbricas para cada aula según el número de inscritos, bolsas o sobre, ¿no?, según el aula. Igualmente resguarda en un lugar seguro las rúbricas. El evaluador o el aplicador, en este caso, recibe las rúbricas para la evaluación y luego de la aplicación devuelve las mismas al comité especial, ¿no? Eso es lo que estamos, en este caso, proponiendo. Igualmente, si hay alguna pregunta, vamos a contestar. Siguiente, por favor, para ir ya cerrando esta presentación. Vamos a, en este caso, ya, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el comité después de la aplicación de la prueba? Eso vamos a hacerlo con una compañera que nos ha acompañado luego de una pequeñísima pausa. Buenas tardes, especialistas y miembros del Comité Especial de Evaluación Seccional para la Contratación 2019. Mi nombre es Jennifer Castañeda y en estos momentos les voy a dar algunas indicaciones para el llenado del registro de evaluación, de notas de la evaluación seccional que van a realizar. Luego, después de la presentación que yo les voy a compartir, van a tener unos minutos para que puedan hacer sus preguntas y algún
comentario que ustedes tengan sobre este proceso y la explicación que les estamos dando Oscar y yo. Al finalizar, si es que ustedes desean tener el video y todos los materiales que estamos nosotros compartiendo en este momento, tendrían que llenar una encuesta de satisfacción, ¿no? Llenen la encuesta de satisfacción y luego se les van a poder mandar estos materiales a sus correos electrónicos. Este es una macro, un registro de evaluación oral y escrito 2019 que es para la contratación. Hay unas pequeñas instrucciones, ¿no?, que ustedes van a poder leer, ¿no? En el caso del registro oral, tendríamos que seleccionar, tanto para ambos registros, de la evaluación oral y de la evaluación escrita, tenemos que seleccionar todos los requisitos que nos piden, ¿no? La lengua originaria, el nombre del ADRE, el nombre del UGEL y la fecha de evaluación. Igual, es más fácil, les voy a enseñar cómo llenarlos, ¿no? Entramos por aquí a la evaluación oral y nos va a pedir que podamos llenar la lengua originaria del docente. Si ustedes, por ejemplo, quieren empezar a llenar y no tienen ningún dato, el archivo no les va a acceder a que puedan llenar. Primero tienen que llenar siempre la lengua. En este caso, vamos a escoger, la lengua quechua. Quechua Pascoyaru. De la DRE, Pasco, y del UGEL, Daniel Alcides Carrillo. Llenamos la fecha de mañana, que sería el 5 de febrero del 2019. Y para poder empezar nosotros a que nos pueda cargar la información de todos los docentes que vamos a evaluar, nos vamos a esta parte de docentes y vamos a empezar a llenar los datos de los docentes que se van a evaluar. Por ejemplo, llenamos los datos del DNI de la docente. Entonces tenemos a la docente y aquí vamos a numerar. Como les decía Oscar, nosotros necesitamos numerar todas las evaluaciones. Supongamos que en nuestro UGEL Daniel Alcides Carrión estamos evaluando solo a dos docentes y entonces empezamos. Se dan cuenta, ya hemos puesto el DNI de la docente y nos va a cargar los datos de la docente. Si tenemos otro docente, por ejemplo, y no hemos registrado aún en esta pestaña de docentes los datos de este docente, no nos va a cargar la información. Entonces, primero lo que tenemos que hacer antes de empezar a usar, a registrar todas las notas, debemos de llenar todos los datos de estos docentes. Entonces, bueno, ya nos cargaron la información de los dos docentes que estamos evaluando, tanto en oral como en el escrito. Entonces, de acuerdo a la ficha que ya nos han entregado nuestros evaluadores, vamos a empezar allá. Supongamos que en el indicador 1 nuestra ficha tiene 2 puntos, en el indicador 2 también, el indicador 3 también, en el indicador 4 2 puntos, indicador 5 2 puntos, indicador 6 2 puntos, indicador 7 2 puntos, y en el 8 también, 8, 9 y 10, de acuerdo a toda la ficha, tiene 2 puntos y también 2 puntos. Esta persona, Regina, tiene 20 puntos que lo ubica en el nivel de dominio de la lengua de avanzado con 20 puntos. Y aquí nos pide el DNI del evaluador. Entonces, sí tendríamos que completar el DNI del evaluador y nos vamos a esta pestaña de evaluadores y acá también tendremos que completar cuál es el nombre del evaluador. Por ejemplo, quizás de repente nuestro evaluador es Mansueto
Reyes Torres y necesitamos registrar la evaluación de nuestros los datos de nuestros evaluadores. En el caso de este docente, según la ficha que estamos registrando, también se encuentra quizás en un nivel avanzado y también registramos el DNI del evaluador. De esta manera, nosotros, bueno, ustedes, miembros del comité, van a empezar a llenar todos los datos de todas las fichas que le estén entregando los evaluadores. Las numeramos y vamos a ir por los datos. De igual manera, con respecto a la evaluación escrita. Por ejemplo, si nosotros empezamos a llenar el DNI, nos dice que debemos especificar la lengua originaria. Hay que tener en cuenta siempre que tenemos que llenar estos primeros datos porque si no, el archivo no nos va a dejar continuar. Volvemos a seleccionar nuestra lengua originaria, quechua pasco yaru. ¿Recuerdan que era de la DRE Pasco? A ver. Y la UGEL que habíamos seleccionado era la UGEL Daniel Alcides Carrión. Nuevamente, llenamos los datos del DNI de la docente y nos va a botar el nombre de la docente, ¿no? Por ejemplo, aquí le hemos puesto 2. Hay que recordar siempre la puntuación, por eso es importante que el evaluador tenga las claves y también tenga los criterios de evaluación. ¿Por qué? Nosotros le hemos introducido 2 puntos, pero en realidad estas 2 preguntas vale 1 punto, ¿no? Un punto. Supongamos que ha tenido algunos errores en las preguntas cerradas. Y luego, ubicando, bueno, de acuerdo a estos indicadores que tenemos en su evaluación escrita, la docente se ubica con 15 puntos en un nivel de dominio de lengua intermedio, ¿no? Ya el archivo está ya con toda la información precargada de acuerdo a la lengua que ustedes vayan a seleccionar. Por ejemplo, si ustedes seleccionan otra lengua, bueno, con el Charanagua también 15 puntos están en intermedio. Quizás si le ponemos, a ver, un momento. Parece una lengua en peligro de extinción. Se coye así. Ya, por ejemplo, hemos cambiado de lengua, si se dan cuenta, acá hemos puesto resígaro. Y con el resígaro, que está en la lista que les explicó Oscar Chávez, que es una lengua en peligro de extinción, entonces, con este puntaje total de 17 puntos, estaría ubicado en un nivel avanzado. Volvemos a colocar los datos del evaluador y nos damos cuenta, por ejemplo, que con 17 puntos, ya este docente de esta lengua resígaro que hemos cambiado acá, se ubica en un nivel avanzado. Vamos a regresarlo para que no se puedan confundir. Entonces, solo tendrían que llenar ustedes todos los datos de todos los docentes que se están evaluando en esta evaluación excepcional de su GEL, ¿no? Igual, de todas maneras, ponen los datos en la evaluación escrita, llenan los nombres de los docentes y también el nombre de los evaluadores, ¿no? Esto es todo lo que tendrían que hacer para poder llenar esta ficha, este registro de notas que nosotros le estamos enviando y que ya está predeterminado para que solo ustedes puedan llenar y de frente les pueda cargar el nivel de dominio, ¿no? Sí, hay que tener, tener en cuenta, primero llenar siempre estos datos que son obligatorios porque si no, no le va a poder cargar la información, que son la lengua originaria, la DRE, el UGEL, la fecha en la que están evaluando. Verificar bien también los datos del docente, ¿no? Para que nosotros puedan ustedes ingresar
los datos de su correctos de su DNI, ¿no? Su número de DNI y sus apellidos paternos, maternos y nombres, porque de esta manera esos datos son los que, si es que pasaran, al registro, bueno, si es que tuvieran nota probatoria, tendrían en su constancia, estos datos son los que consignaríamos. Bueno, en estos momentos vamos a hacer un corte para que puedan pasar al bloque de preguntas. Maynaya, nuevamente vamos a tomar en contacto con ustedes para ir absorbiendo algunas preguntas que han hecho. Yo esperaba muchas más preguntas sobre el tema expuesto de la evaluación, ¿no? Pero hay otras preguntas que esperamos contestar algunas, sobre todo, porque acá debería estar en todo caso el asesor legal, pero igual vamos a ver, por partes. Entonces vamos con la primera pregunta. ¿Qué tiempo nos daría para la ejecución de este proceso? Pues el proceso está cronogramado, hay un proceso que ha salido en los oficios para las UGEL y las DRES que están, en este caso, autorizadas, ¿no es cierto? Hay un proceso que se ha sugerido y básicamente casi todos están siguiendo este proceso, ¿no? Si hay algún inconveniente, igualmente nos comunica para resolver, pero tiene que ser la UGEL autorizada en una determinada dirección regional de educación. Segunda pregunta, de UGEL Chanchamayo. ¿Se tiene que cumplir el cronograma en forma estricta? Eso tiene relación con lo que ya dije, ¿no? Nosotros hemos sugerido un cronograma porque esta es una evaluación excepcional, no es una evaluación ordinaria. La evaluación ordinaria se va a dar en los próximos meses, por tanto, ahí vamos a tener todo un proceso establecido, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de una evaluación excepcional que es rápida. Pero el hecho de ser rápido no significa que vamos a hacer como sea, no. Tiene que guardarse totalmente la rigurosidad de la evaluación. Ya es una evaluación que tiene que tener calidad y entonces necesitamos también que los evaluadores y los comités asuman este criterio, ¿no? Otra, la UGEL Huancarama para todos. ¿Se debe evaluar a los docentes de nivel secundaria? En principio, para esta evaluación excepcional, la UGEL Huancarama no está en las UGEL autorizadas. ¿Por qué? Porque Huancarama probablemente no tenga una institución educativa que aparezca recién en el registro nacional. Es decir, todas sus instituciones educativas han estado desde más antes. Por tanto, ese es un criterio que la norma, que el decreto supremo dice, y entonces por ello que la UGEL Huancarama para esta evaluación excepcional de las etapas 1, 2 y 3 no estaría autorizada. Eso no significa que al término del proceso, después de la etapa 3, tramo 2, si hubieran plazas, entonces, y no habría docentes en el registro nacional, tienen que solicitar al ministerio para autorizarles un proceso también excepcional. Pero eso es al término de este proceso, ¿no? Otra pregunta. ¿La UGEL San Román no tiene autorización para evaluar a los postulantes que están en el ranking de esta UGEL? ¿Se pueden evaluar en otra UGEL distinta? Miren, en el caso Puno, hay UGELs que ya han cumplido con la primera etapa y otras que han parado en la primera etapa. Las UGEL que han cumplido la primera etapa ya están para empezar la segunda etapa. En ese caso, si un docente, no solo de San Román, de cualquier UGEL, porque la segunda etapa es a nivel regional, pueden presentarse a cualquier UGEL. Si un docente de cualquier UGEL, que no solamente sea San Román, quiere postular a una UGEL para la segunda etapa, a una UGEL distinta a la suya, puede postular. Pero eso sí, si postula a esa UGEL, tiene que inscribirse en esa UGEL y tiene que asumir el proceso en esa UGEL, en este caso en la segunda etapa. Solo en ese caso podrían inscribirse en otra UGEL, pero no para el caso de la primera etapa, porque la primera etapa es para en la UGEL donde efectivamente está el proceso, ¿no? Eso reitero, ¿ya? Otra pregunta. La Dirección Regional de Ayacucho, en las tres
formas de atención y ve qué niveles de lengua le corresponde para ser adjudicados. Ejemplo, para fortalecimiento, qué nivel de dominio debe tener el docente. Ahí la norma establece un conjunto de criterios y de prelación, y eso hay que revisar la norma. Lo ideal, lógicamente, en fortalecimiento, que tenga niveles importantes, ¿no? Intermedio, avanzado. Pero si no hay, va bajando en función a la cantidad de docentes que hay en el registro nacional. Eso hay que revisar la norma. De acuerdo al anexo 11. De acuerdo al anexo 11, ¿no? Uh-huh. Otra pregunta. ¿La UGEL emitiría una constancia o el ministerio lo hará para este proceso excepcional? ¿Puedes contestar? Claro. En este caso, bueno, las constancias solo las puede emitir la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. Entonces, por eso tenemos un cronograma y nosotros, ustedes como UGEL, que ya hayan hecho este proceso de evaluación excepcional, nos remitirían todos los datos de estos docentes después de la evaluación para nosotros tener, emitir las constancias y enviarlas, ¿no? Siempre al comité. Sí, eso nosotros lo hacemos rápido, sobre todo en esta etapa de excepcionalidad, con tal que el comité especial cumpla con remitirnos la información. Rápidamente nosotros hacemos la validación correspondiente y emitimos la constancia a la UGEL, ¿no? Remitimos a la UGEL para que sea entregado al postulante. Otra pregunta, de UGEL Huancarama nuevamente. ¿Se puede hacer la evaluación en una fecha posterior establecida en el oficio 08 del MINEDU? Lo que pasa es que primero la UGEL Huancarama no está entre las UGEL priorizadas. Pero eso no significa que después del proceso, repito, después del proceso, todas las UGEL puedan hacer la evaluación correspondiente, excepcional, pero al término de la tercera etapa y tramo 2. Para ello, de todas maneras, nos tienen que enviar, no es necesario que nos manden un oficio formal, sino un correo electrónico solicitando, en este caso, la autorización y asistencia técnica. UGEL Huamanga. En el ranking de educación inicial se cuenta con 412 postulantes. 181 no se encuentran en el registro de docentes EIB. Se cuenta con más de 300 plazas para contrata. Quiere decir que no se podrá coberturar las plazas vacantes. Lo mismo ocurre en las otras UGEL de la región Ayacucho. La consulta ¿es posible que podamos evaluar a todos los docentes que no están en el registro nacional EIB? La UGEL Huamanga, según entiendo, está entre las UGEL autorizadas, ¿no? El requisito en este caso es considerar las instituciones educativas que no aparecían en el registro anterior, ¿no? Y si el postulante está en este caso apuntando o postulando a estas instituciones, puede tranquilamente presentarse. Por tanto, la UGEL Huamanga puede evaluar con esas consideraciones rápidamente, y si de persistir, en este caso, plazas vacantes, de existir, de seguir existiendo, puede también hacer la evaluación al final, lógicamente pidiendo, en este caso, la autorización correspondiente. Las otras UGEL de Ayacucho, entiendo, por la norma, no están consideradas justamente porque no se está cumpliendo con este requisito. Una cosa que quiero aprovechar justamente en esta oportunidad es decirles que el Ministerio de Educación desde el 2013-14 viene haciendo la evaluación de dominio de lengua originaria. Inicialmente le hacían la SUGEL con la dirección regional de manera autónoma. Por ahí hemos tenido varios problemas. Después hemos ido perfeccionando hasta que en los últimos años la evaluación no ha tenido muchas observaciones, ¿no? Todos los profesores han tenido la oportunidad de presentarse en este proceso. Hemos dado la oportunidad correspondiente. Igualmente, hay miles de profesores que están en el padrón. Mejor dicho, en el Registro Nacional de Docentes EIB, ¿no? Estos docentes igualmente tienen también el derecho, porque hablan y escriben una lengua originaria,
de participar en los procesos. Yo creo que por primera vez en la historia se está reconociendo, ¿no?, esta posibilidad enorme de que nuestras instituciones educativas puedan contar con docentes pertinentes. En ese sentido, nuevamente digo que por el hecho de que en esta oportunidad se haya autorizado solo alguna SUGEL, no significa que más adelante no puedan ser evaluados siguiendo el proceso y siguiendo el 8.3 de la 001, ¿no? Otra pregunta, Chanchamayo. Otra vez Chanchamayo. ¿Se puede hacer proceso en un día? Bueno, nosotros hemos hecho una sugerencia de un cronograma bastante corto. O sea, hoy día, por ejemplo, en la mayoría de las mujeres se está terminando la inscripción y mañana ya es la evaluación oral, escrita. Y simultáneamente puede, más que simultáneo, luego terminar la evaluación escrita, pueden empezar con la evaluación oral, pueden terminar, si son pocos, no hay problema, procesan, evalúan y nos mandan el resultado. Eso se puede hacer en un día. Claro, o sea, depende de tener en cuenta la cantidad de docentes que se han inscrito para este proceso. Exactamente, pero el hecho de correr no significa bajar la calidad de la evaluación. Eso sí, les decimos con toda la tranquilidad del caso. Otra pregunta. Si en esta evaluación excepcional el postulante logra el nivel de dominio oral en básico y en el escrito tiene intermedio, ¿se puede adjudicar? Repito, es en función al rango, a la prelación que exige el anexo 11. Es en función a eso, ¿no? El hecho de que los docentes que participan de esta evaluación excepcional no significa que todos van a tener avanzado. Bueno, bueno sería que todos tengan avanzado, ¿no? La prueba es una prueba estandarizada y que cumple con todo el rigor del caso. Entonces, no sabemos cuánto será su logro, su avance. Es en función a eso que tiene que hacerse el proceso de contratos. Ayacucho, otra vez, los docentes que no se encuentran en el Registro Nacional EIB y en la SUGEL que no están focalizados, ¿pueden ser evaluados? En esta oportunidad la norma ha sido clara, ¿no? Solamente se pueden evaluar en aquella SUGEL donde hay instituciones educativas no registradas anteriormente, que ahora sí, en el nuevo registro sí aparecen. ¿Por qué? Porque este registro ya se tenía desde más antes y todos sabían que efectivamente esas instituciones educativas eran de educación intercultural bilingüe. Solo en ese sentido, el decreto supremo 03 está dando esa excepcionalidad rápida. Juan Caramba, otra vez, ¿qué ocurre si lo hago en una fecha posterior? Eso ya lo hemos respondido. Para el nivel secundaria, ¿desde qué nivel se considerará? Eso también dependerá de la prelación, pero ojo, en secundaria, en esta oportunidad solo se está pidiendo para las áreas de comunicación lengua originaria y para ciencias sociales, solo en esas dos áreas. El resto de las áreas no se está exigiendo el dominio de la lengua originaria. Loreto, de Datén del Marañón. ¿Podrían evaluarse en este proceso los que están con quinto de secundaria? Ya, ahí igualmente la misma norma considera, ¿no? El decreto supremo 001 considera y la complementaria, digamos, el 003 considera para esos casos, ¿no? O sea, lo mínimo que se está pidiendo para comunidades bilingües es que tengan estudios por lo menos en los pedagógicos, ¿no? Tengan estudios de educación superior pedagógica, mínimo. No recuerdo exactamente, pero hay que revisar la norma y ver en qué medida, ya, en el caso de que no haya ya definitivamente, eso tendría que verse, ¿no? Realmente si efectivamente ocurre eso. En San Martín se inscribirán mañana 5 de febrero y el 6 de febrero estaremos evaluando con motivo de que la documentación le llegó tarde. Si eso nos comunican, no hay ningún inconveniente. ¿Ya? ¿Una lecturita? A ver. ¿Solo los que están en ranking se evaluarán? Efectivamente, es una de las condiciones. Solo los que están en el ranking, en este caso a través del
de la prueba única del PUM, solo están los que están en ese ranking de orden de méritos, son los que podrían participar de la evaluación de esta excepcionalidad, de esta evaluación excepcional de dominio de lengua originaria. A ver, lo que es la convención. ¿Qué hacer si no hay inscritos para la evaluación del nivel secundario? Ya es una suposición, ¿no? En este caso hay que esperar nomás el proceso y al último, si sobran plazas, si no hay plazas, entonces hay que hacer la evaluación de dominio de lengua originaria si es que no hay en el registro nacional, ¿no? Leogel Chanchamayo, ¿la evaluación escrita y oral se puede realizar en un solo día, ya que solo tengo 19 postulantes? Sí, eso ya hemos respondido, ¿no? Sí. Bueno, en la DREP 1, Ugel Yunguyo, ¿pueden dar el examen docentes que tienen calificación en inicio? No, o sea, si los docentes están en el registro nacional, aún con calificación de inicio o básico o oral, de repente tengan intermedio y escrito no domina o están en inicio, si tienen la constancia, están en el registro nacional, no pueden participar de esta exclusiva evaluación excepcional. Bueno, Lujel Huancarama nos dice, ¿es estrictamente necesario realizar este proceso? ¿Qué ocurre si en Lujel el 100% de docentes ya están en el registro de docentes bilingües? Claro, o sea, no hay por eso probablemente que Huancarama no está entre las Lujel autorizadas, porque tiene, digamos, en cantidad suficiente en el registro docentes que cumplen el requisito correspondiente. Es importante, no se olviden a todos los que nos están viendo, que puedan llenar la encuesta de satisfacción para que podamos enviarles todos los materiales que hemos trabajado ahora. Otra pregunta, bueno, con el cronograma que ustedes nos dan, ¿se pone en riesgo el buen inicio del año escolar? ¿La emisión de constancias de haber participado del proceso están garantizadas? Sí, están garantizadas. Nosotros vamos a enviarles de acuerdo a la fecha que estamos proponiendo, ¿no? La idea sería que ustedes también, apenas ya tengan los registros de notas ya actualizados, nos puedan remitir para que nosotros podamos hacer la emisión de constancia y enviarles el OPEL para que ustedes la avisen y las puedan entregar a estos docentes. Bueno, de la DREC... En realidad no deberíamos haber llegado a esto, debido a que año tras año estamos evaluando profesores, pero justamente se está viendo esta excepcionalidad a fin de resolver unos problemas que se han presentado, ¿no? En ese sentido, es lo más rápido que podemos hacer. El cronograma es bastante ajustado y va a depender, en este caso, de los comités, de que nos eleven rápidamente los resultados para emitir también las constancias correspondientes. Dreco, Ugel Calca, ¿nos pueden enviar el video? Sí, les podemos enviar el video de las conferencias para que lo puedan compartir, pero tienen que recordar llenar la encuesta de satisfacción para que se puedan compartir a ustedes, a sus evaluadores. No solo el video, también podemos enviar el PPT que hemos presentado para las orientaciones de la calificación, de la evaluación oral y escrita, ¿no? De Loreto, Ugel Daten del Marañón, nos pregunta, ¿los profesionales no pedagógicos o técnicos pueden ser evaluados en este proceso? Si están participando en el proceso de contrato, si están en el ranking exigido, sí, pero si no están, no. Tendrían que, en todo caso, esperar la última parte para ser evaluados, ¿no? Nos preguntan si se puede evaluar el mismo día oral y escrito. Ya hemos contestado, ¿no? Sí. Que por supuesto que sí, va a depender de la cantidad de inscritos. Sí, de inscritos que tengan, que sí podrían hacer eso, un solo día, no hay problema. Si el docente tiene en el dominio escrito el nivel inicio en el nivel... Y en el dominio oral, el nivel intermedio, ¿tiene derecho a ser evaluado en esta etapa? Repito, si este docente tiene constancia, no puede participar, porque no es para ellos. Ellos ya están en el registro. Eso es para los docentes que no están en el registro y que están postulando a plazas que no aparecían antes como instituciones educativas EIB. Claro, ustedes ya se les ha compartido el registro nacional de docentes bilingües, y ahí podrían ustedes verificar si están estos docentes. Si están en nuestro registro, no pueden dar esta evaluación. El OJEL La Convención nos dice, si en caso nadie se presenta teniendo en cuenta que el OJEL La Convención es dispersa, ¿habrá prórroga?
prórroga para evaluación de lengua originaria. Pues eso nos tienen que comunicar con anticipación y siempre nosotros estamos llanos a resolver los problemas, ¿no? Eso sí, la comunicación es sumamente importante. Bueno, esas han sido las preguntas. Una cantidad impresionante de preguntas. Y lo que les pedimos es que la SUGEL que van a empezar a evaluar el día de mañana, por favor, cierren bien los procesos y que nos comuniquen con anticipación, en este caso, en las siguientes horas, para ver cómo les hacemos llegar los instrumentos y la prueba escrita correspondiente. Por lo demás, muchísimas gracias por haber compartido. No se olviden de llenar la ficha de satisfacción, la encuesta de satisfacción, ¿no? Bueno, muchas gracias por su participación y estamos atentos también a sus correos electrónicos o alguna duda extra que ustedes tengan. Y no se olviden, como dice Oscar, de llenar la encuesta de satisfacción para poder compartir el link donde están todos los documentos y también el video. Gobierno del Perú, el Perú primero.